but I will say that this record has a lot of honesty to it. And it's something that I don't want to say the first record didn't have that, but the first record was more like, okay, the world's fucked. That sucks. And then this record's like, the world's fucked, but what the fuck is going on with that, with all that inside of me, you know? Mi primera impresión fue que había un salto considerable en el nivel de las composiciones de cómo estaba armado el primer disco a la hora del Darkness. Yo personalmente me fijo mucho en esas cosas, ¿cachai? Me fijo mucho en cómo está compuesta una canción, que está ahí en los elementos, cómo están utilizados, que no haya cosas de manda. Entonces, como bien quisquilloso con eso. Entonces, es importante para que sea una buena canción, que sea redonda, ¿cachai? Y mi impresión fue justamente esa, onda, que había un salto. Cuando lo digo compositivamente, no necesariamente que los temas sean más complejos, sino que comprendiendo la composición desde una perspectiva de que cómo mezcláis todas esas cosas, ¿cachai? Cómo utilizáis todos esos elementos, de repente tomar una frase o algo y poder desarrollarla bien, ¿cachai? Onda. Y todo ese tipo de cosas en el Darkness están súper bien cuidadas, ¿cachai? Hay como dos ramas de cosas que queríamos plasmar en este nuevo disco, This Darkness Feels Alive. Por un lado tenemos como toda la parte técnica, la parte musical. Para grabar este disco estábamos mucho más preparados para tocar de una mejor forma. Habíamos estudiado música ya y sabíamos mucha más teoría, armonía quizá, en mi caso ideas rítmicas, mucho más cosas más refinadas en ese sentido. Y mostrar todo eso es algo que como que emociona. Y por otro lado, queríamos plasmar también una mirada un poco más introspectiva en cuanto a lo lírico. Por ejemplo, yo anteriormente había escrito cosas más como sociales, más de una mirada como mundo. Ahora queríamos plasmar una mirada más de como relaciones más íntimas. Íntimas puede ser como de grupos más reducidos de personas, o simplemente la relación que uno tiene con uno mismo, que muchas veces se ve dañada. Son varios temas que se unen en un disco que tiene una coherencia de principios a fin. Es casi conceptual. De hecho, es muy interesante ver cómo Joab logró conectar todo un disco dentro de un mismo concepto. Y que todos los temas fluyen en el otro y que tienen un sentido, casi como un gran poema. Y eso es muy, muy genial, y es lo que quisimos transmitir a través de este disco. I felt really confident with this record. You know, I think I've done my best vocal performances I've ever done on this record. Got to explore some sounds that I'm not comfortable with, and I'm growing a bit more comfortable doing. So I feel that this process of recording this vocal record is something I'm going to be proud of for the rest of my life, you know? Really stoked. As well as the music video that I wrote the fucking script for. Came out beautifully. Really happy about it. Cuando estábamos terminando de producir el Centuries, me acuerdo que ya empezábamos a trabajar las canciones y los riffs que fueron desembocándose en el Darkness. Y también fue esa amistad que se generó con Pancho en el Centuries of Lies. Como que ya sabíamos que él iba a ser el productor del disco, como que teníamos muy buen lazo con él y él trabaja de muy buena manera. Y junto a él empezamos a preproducir los temas, empezamos a limpiar las canciones que nosotros le habíamos presentado. La grabación de este disco fue, yo creo que una de las más ideales con las que he tenido la posibilidad de trabajar. Porque con los chiquillos nos pusimos el reto de que cuando grabáramos la batería, la banda estuviera presente en la ejecución. No fuese como elementos aislados grabados en el tiempo, sino que grabamos la batería junto con bajo, guitarra y todos tocando la canción. Por lo tanto, hubo una preparación musical bien grande para llegar al estudio solamente a grabar la batería. Yo creo que eso después apoyó mucho a que cuando volvimos a regrabar el bajo y después volvimos a regrabar la guitarra, hizo también que el proceso no fuera tan largo y tedioso, sino que, por lo que recuerdo, no estoy 100% seguro, pero creo que estuvimos 4 días grabando batería, unos 5 o 7 en total de bajos y unos 5 total de guitarras. Y eso duró todo lo que es producción acá en Chile, porque después Joab tuvo que hacer su trabajo
en Estados Unidos aparte. Y también por otro lado, igual estuvimos algunos días, deben haber sido unos dos o tres que estuvimos grabando como estos instrumentos de la orquesta o la quena que hay en una canción, cosas como más puntuales, pero hizo que el proceso de registro fuese muy fluido. Y también la producción en sí, nos preocupamos de elegir muy bien los instrumentos y los elementos que queríamos tener dentro de ella. Así fue como con la batería, que tuvimos, no sé, los bombos de los primeros discos de Dayside, que fue una, no sé, fue casi como una coincidencia. Nos demoramos, por dar también un ejemplo, mucho en encontrar el sonido específico de la caja. Creíamos que el sonido de la caja tenía que ser ochentero, pero como grabado hoy en día. Entonces ahí buscando en la biblioteca que estaba en Estudios del Sur, hasta que dimos con la caja. También fue con la guitarra, como que con la guitarra, con el amplificador en particular, estuvimos harto rato como buscando el tono, y también registramos desde la guitarra con el amplificador, como que no pasamos por el proceso de reamp, como que no creamos cosas intermedias, sino que en ese sentido siento que fue muy orgánico el registro, y además llegamos rápidamente como a los tonos que queríamos para este mismo. Sin duda, Metallica es algo que siempre está ahí, ¿cachai? Algo que siempre vamos a tomar como referencia. Y creo yo, por ejemplo, en el primer disco habíamos incluido un poco de cosas progresivas. Estábamos muy metidos en el tema del death metal. Creo que en esta oportunidad quisimos como quizá relajar un poco las cosas musicalmente. El concepto puede ser súper oscuro. De hecho, puede ser más oscuro que el primer disco, pero musicalmente hay más como cosas más suaves, por un lado. Hay una canción que tiene un estilo de música nada que ver con el resto de las canciones. Hay una mirada mucho más abierta musicalmente. Yo creo que la nueva influencia que apareció en este disco fue Gojira. Yo creo que lo escuchamos mucho como referencia en este disco. También Power Trip es un gran referente que surgió en este disco. Y la gracia de este álbum en particular es que tiene muchos estilos diferentes del metal, y incluimos mucho de orquestación y mucho de metal neoclásico. Entonces ahí notar la influencia de, al menos de mi parte, que lo que me corresponde de guitarra, de Joe Stump, de Yngwie, y de todos los arreglos orquestales que se generan en el metal neoclásico, desembocaron en este disco. Y también tenemos un tema que es Araucaria, que es 100% folclórico, ya que queríamos plasmar esas influencias de Inti y Quilapayún que teníamos de chico, y lo logramos de buena forma y nos deja muy orgullosos. I think so, yeah. And it sounded good. It didn't capture my voice perfectly, but it sounded good. For this new record, though, it was cool because I got to work with Pancho, and we workshopped some of the mics, and we figured out, oh, if we use an MD421 in a Pacifica Pre, my voice sounds good. You know, so it's like, okay, cool. I'm getting to understand myself better, know what kind of gear works best for capturing my frequencies. And it was, as I said, it's exciting to push yourself outside of your comfort zone vocally. So doing some clean sisters of like clean type of stuff, you know, like more in the low gravelly area. So new experience for me, and it's scary, but I feel more comfortable with my voice now. Este disco tiene una mirada introspectiva muy fuerte, muy llega a ser depresiva incluso, ya que en las letras de Joab se pueden apreciar situaciones súper como trágicas del ser humano. Y en ese sentido, una de las canciones se llama This Darkness Feels Alive, y decidimos ponerle así el disco. Creemos que este nombre de esta canción es el que mejor engloba todas las canciones del disco. En cuanto a la guitarra, yo creo que en el Centuries
no tenía muy claro cómo quería que la guitarra sonara. Era muy, muy difícil también ponerla en contexto con el bajo que hay en ese disco, que es un bajo fretless. Ya que tenía que cuajar de alguna manera la guitarra ahí, y en particular en un tono que yo no estaba para nada satisfecho. Pero con la guía de Pancho, en este disco quisimos tomar un sonido gordo, un sonido cálido, que llenara todos los espacios que deja la grabación, como tratar de hacer un sonido de guitarra contundente que uniera bien el bajo y la batería. Porque como somos un trío instrumental, había que hacerlo sonar gigante, y usamos varias guitarras en el proceso para tratar de llegar a ese sonido. Y fue bastante satisfactorio. Estamos muy contentos con ese sonido. Bueno, la conexión con Paolo fue genial. Fue muy espontáneo también, porque nosotros queríamos lograr un producto de muy buena calidad. Y con él se dieron muy bien las cosas. Y él tenía ese don de plasmar una pintura de un paisaje demoníaco de manera excelente. Y él, yo creo que es el mejor en el mundo para hacer eso. Y contar con su participación fue muy genial, porque congenió muy bien con la temática del disco. Y creó todo este paisaje maravilloso que dicen que es horrible porque es el infierno. Pero es muy bonito de la pintura y los detalles que generó. Impresionante lo que hace, ¿cachai? Y estoy súper contento del resultado de la carátula, de la contraportada. Pablo es un pintor excepcional y estamos muy contentos de haber trabajado con él, en realidad. Y él es súper simpático y súper bacán por estar compartiendo también lo que hace en sus redes, ¿cachai? So Pablo Girardi is, I don't want to make absolute statements, but I'd say in the last 10 years, he's probably the premier artist I could think of for extreme music. You know, his work with Power Trip and Artificial Brain is outstanding. The fact that we got to work with him and have him interpret my lyrics, it's an honor. Bueno, estas colaboraciones con Auka Mondaka y con Joe Stamp como que nacieron muy natural, como produciendo el disco con el Pancho. Me acuerdo que estábamos en Made Manifest tocando esa parte que es el interludio, que es como entre progresivo y groovy. En este espacio, por ejemplo, esta canción, Made Manifest, estaba pintado para meter a un invitado, una voz, que hiciera algo especial ahí, ¿cachai? Y dijimos, ¿por qué no metemos la UCA de Nunca Seremos Dichosos? Y fue genial contar con la lengua mapungún en este disco, que justamente tratamos de incluir más raíces latinoamericanas y plasmarlo en un disco de metal extremo. Y eso fue muy, muy genial lograrlo. Y también Joe Stamp, que fue mi profesor de guitarra en Berkeley, que me inspiró en hacer muchas cosas y me enseñó mucho. Contar con su participación, más ahora que es el guitarrista de Alcatraz, una banda tan importante como esa, es genial, y para mí como su alumno me llena de felicidad poder compartir con quien te enseñó tanto y quien te inspiró. Bueno, Flemming Rasmussen es el responsable del sonido de tres de mis discos favoritos, de mi banda favorita. Por lo tanto, cuando con el Mati hablamos de la opción de tomar a Flemming como parte del proceso, fue algo que al principio uno no cree. Como que suena muy descabellado, qué sé yo. Y al final te das cuenta de que son personas también como uno, y que uno puede contactar y trabajar con ellos, pues. Entonces, haberlo concretado fue súper bacán. Yo feliz de haber trabajado con él. To put it simply, Flemming Rasmussen is a legend responsible for the sounds of some of my favorite records of all time. When I found out he was gonna be mastering it,
I was like, well, fuck. I'm at a loss for words. Sabíamos quién era el responsable del sonido de los primeros discos de Metallica, y contactar a Fleming fue como casi muy... como que llegamos solo a su nombre, como que el sonido que queríamos lograr del disco de tener un sonido metalero vintage, de que sea como una fusión entre lo antiguo y lo moderno, nos llevó a trabajar con Fleming, y afortunadamente él también es muy buena persona, muy receptivo. En el mastering fue súper fácil porque él hizo una pura corrección a la mezcla que ya teníamos bastante avanzada por este proceso que hicimos con Pancho. Y realmente es genial poder contar con alguien tan importante como él en este disco. Como banda esperamos que llegue a la gente y que la gente lo escuche. Yo creo que queremos que le solamente le den una oportunidad para escuchar todo el trabajo que hicimos, y que lo puedan escuchar de principio a fin, y que ojalá conecten con estas vivencias que nosotros tuvimos en este disco. Que conecten con lo que nosotros queremos plasmar, que es un estado como de salud mental deplorable, que yo sé que quizá mucha gente ha sufrido, y que es importante saber salir adelante y saber superar esos problemas, y ojalá que puedan conectar con eso. Esperamos que a la gente le guste, que haya una buena respuesta, que ojalá se logre internacionalizar bien este disco, que llegue a la mayor cantidad de rincones posible en este mundo, y que los fanáticos se sientan identificados al final, y que se note también qué es lo que nos gusta más hacer, que es tocar. Artísticamente la banda siempre está empujando el límite, o sea, siempre está la idea de hacer mejores canciones, de innovar, ¿cachai? De estar tomando elementos que de repente, de tratar de en el fondo, yo creo que lo que busca la banda es tener una voz propia, que es lo que busca cualquier artista que esté realmente concentrado en su arte, digamos así. ¿Cachai? Yo creo que la primera prioridad para la banda es justamente encontrar una voz propia, que yo creo que ya la tiene, ¿cachai? Pero es obviamente algo que se va desarrollando a medida que pasa el tiempo, y también la gente que va fluctuando en la banda va haciendo que eso también se nutra, porque en el fondo es la suma de todos sus componentes. Pero pienso que esa es la primera prioridad que eso es lo que busca la banda en el fondo. Y obviamente al también hacer las cosas bien busca que eso traiga resultados, ¿cachai? Poder tocar más o tener mejores posibilidades, salir a tocar a otros países, ¿cachai? Internacionalizarse, cosas por el estilo. Pero creo que fundamentalmente, y es algo que es innegable para todos, la banda está siempre en busca de tener una, de ser Oberto. Bueno, a futuro proyectamos, yo creo que concretar las giras que tenemos pendiente, ir a Brasil, a Estados Unidos, y yo creo que tenemos el hambre de ser una de las 10 bandas más importantes del metal latinoamericano, quizá. Porque creemos que tenemos un ímpetu que no nos debería parar nadie. Como que sentimos que podemos llegar a muchas partes, y debido a esta energía que sentimos por la música y nuestra pasión por ella. Y también yo creo que buscamos seguir mejorando y plasmar en disco todo lo que podamos, y seguir sacando música y seguir para adelante, y ojalá poder forjar una carrera con la banda y poder vivir de la música, aunque suene medio utópico, pero yo creo que esa es el objetivo que andamos buscando. When this pandemic is sorted out, we're gonna hit the road again. And we gotta support this record first. But we've already started working on the next one, so a couple years down the line, you'll be able to hear the next step. Influye de gran manera, o sea, creo yo que al momento querer tocar un instrumento musical y querer dedicarse a eso, valga la redundancia, eso exige harta dedicación, harto compromiso y disciplina también, porque en el caso de estar en una banda tú también tienes que
digámoslo así, tienes que comprometerte con esa persona al mismo nivel de un trabajo o una relación sentimental. ¿Me cachai? Es como tener otro pololeo, tener un matrimonio. Estás casado con ellos, tienes que dedicarle tiempo, amor, plata, lo que sea, pero estar ahí. Es como tener una relación sentimental. Pero aquí la diferencia es que se hace música, no se hacen otras cosas. No encuentro que Overtune influya en mi vida. Encuentro que Overtune es parte de las bandas chilenas que yo escucho en mi diario vivir. Y nada, por ejemplo, yo escucho Overtune en el metro. De hecho, Aftermath lo descubrí, lo escuché por primera vez en el metro. Y nada, es una banda chilena que siento yo que tiene mucha proyección, es una banda chilena que siento yo que tiene mucho futuro, porque están haciendo un trabajo completamente profesional. Y nada, pues simplemente desearles a Agustín, a Matías, a Joab y a Felipe que el lanzamiento de su disco sea a toda raja y que les vaya muy bien en lo que se viene. De verdad, yo encuentro que Overtone influye completamente en mi vida. La escucho mucho, lo escucho mucho y nada, pues esperemos que este lanzamiento de disco sea un hito dentro de la música de metal chileno. Muchísimo, muchísimo, porque en realidad influyó desde que era chico, porque escuchando a Metallica me dieron ganas, y a otras bandas también, me dieron ganas de tocar guitarra y por lo tanto después de poder estudiar algo relacionado con la música, no me dio la plata ni las condiciones económicas para pa estudiar otra cosa, pero estudié pedagogía en música y totalmente importante para la vida misma. Y ojalá que también sea importante para cada vez más importante para la gente que escucha música, que difunde, porque yo personalmente siempre he pensado que todos somos importantes. Pero si hablamos de shows, de producciones, finalmente la gente es lo importante. No creo que nosotros seamos tan importantes por tocar un instrumento.